sabeu quan hi ha molta gent, i a part molta gent diferent que et diu, que et parla d'una persona, que et parla molt d'una persona, que et diuen, hòstia, convida la golfa, serà la bomba, serà eh, la fiesta... Llavors, clar, aquesta entrevista jo tinc eh, les expectatives aquí, que ja he dit a la nostra convidada, i llavors anem a veure què tal va. Eh, espero acabar l'entrevista cremant alguna o destrossant alguna perquè si no, no, per mi no estaré contenta. Avui ens visita Golfes. Eh, la consellera, vaig a llegir-ho perquè ho he hagut de buscar, perquè mm, ara m'ho explicarà què és exactament, eh? De participació ciutadana, districtes i nova ciutadania. Això no sé el que vol dir, no sé què fa, així que ara ho a descobrir. Eh, la consellera Paula Abràs. Què tal? Hola, què tal? Hola. Aquí nos aplaudimos, Paula, perquè... Ah, me, me autoaplaudo. Eh, efectivamente, es el millor aplauso, el autoaplauso, claro que sí. El ¿Qué autobombo. Tal? ¿Qué tal? Benvinguda. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Aparte, a la la Paula, yo haré la entrevista en catalán, que no tiene problema. Bueno, a mí ya me salen de normal castellanismos, así que no pasa nada. Y, y a mí al revés, te puedo de repente hacer una combinación pues y todo, pero, pero la verdad, eh, a ver, hagamos el intento: que yo digo, yo, yo puedo hablar catalán, pero ¿Sí? en costa, uh -huh. porque pienso en castellano claro. o en chilé. O en Chile, bueno, que ya es. Así que no, tú, como te salga, como yo también lo hago, ¿vale? Eh, Avanza a Paula. A ver, consellera de Participación Ciudadana, Districtas y Nueva Ciudadanía. ¿Qué es esto? Todavía lo estoy tratando de descubrir. <risa> <risa> ¿Sabes que, O sea, no te ofendas, pero exactamente no sé lo que haces. No, no. Mucha gente me pregunta lo mismo. O sea, soy la consellera de Participación Ciudadana no hay ningún funcionario en participación ciudadana. <laughs> vale, soy bien, la consellera bien. de nueva ciudadanía. Los primeros dos años, o sea, no hay absolutamente nada, <laughs> ningún funcionario en nueva vale. ciudadanía. Y soy la consellera de distrito que hasta hace un mes no había ningún funcionario en distrito. Efectivamente. Exactamente, pero pero un poco con, con la noción de, de hacer participación ciudadana y territorializar la ciudad, pues yo creo que hemos creado cosas muy buenas, relaciones con la ciudadanía muy importantes, no solamente en el tema de nueva ciudadanía, que es como lo que la gente dice, bueno, la Paula viene de fuera, es migrante, por lo tanto mm. se tiene que dedicar a la migración, pero yo creo que uno es mucho más que eso y el tema de participación ciudadana es precisamente mi especialidad y por lo tanto trabajo comunitario hacemos muchísimo y con el tema de los presupuestos participativos que originalmente dependerían de de distrito de participación ciudadana pues ahí <laughs> me estamos que es casi dos años bueno pues aquí estamos pasándolo bien ¿no? y yo me he pensado yo decía Paula Varas la de las terrazas todo el mundo sí, todo ¿no? el mundo ah, dice pero, pero antes sí no no controlabas las terrazas a ver cuando empezó la legislatura yo uh -huh. solo era nueva ciudadanía y Distrito, sin ninguna competencia uh -huh. vale, después al cabo de un tiempo eh, me hice cargo de dominio público y de licencia de actividades uh -huh. y bueno con todo lo que eso significaba con, sintiendo como mucha crítica de la gente pero mucho mucho apoyo de la ciudadanía, porque yo tengo una postura específica en, el ter en, en términos de terraza. O sea, yo creo que uno no puede privatizar los espacios públicos, que, que el espacio público es para la ciudadanía y que, que si bien hay momentos en donde pueden convivir las terrazas con el espacio público y la uh -huh. ciudadanía, no puede ser que, que sea como barra libre para todos. ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que, que son cosas que hay que controlar. Pero ¿tú crees que están controladas ahora o no? Pero tú ahora ya las controlas o no? Es que ya me pierdo. Sí no, no, no 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 no. No, no, ahora la lleva la cinta Pastó, que también. Ah, este, la lleva la cinta Pastó. La Es la gran Pastor. persona que también me encantaría Es maravillosa, para saber lo que hace. Es, un, es realmente maravillosa la cinta, o sea, es una persona espectacular, buena persona, además de ser médico y que cuando uno se siente mal le resuelve todos los problemas. <risa> 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 ya, pero claro, no sé hasta qué punto buena persona, pero, o sea, la cinta Pastó controla ahora las terrazas. Eh, controla, controla dominio público la terra, las terrazas es ...una arenita en relación a todo lo que uh -huh. hace Dominio Público... Vale, ...o sea, uh -huh. Dominio Público lleva todo lo que tiene que ver con, con... las actividades que se hacen en la calle... ...y eso es un, un tema continuo, ¿no?... ...y una relación con las asociaciones... ...con conseguir los permisos... ...las ferias, los circos, uh -huh. las chorrería... ...o sea, una cualquier churrería. cosa que ocupe el espacio público... Sí, sí. Si alguna vez va a faltar una churrería, pues sin tapasto... Claro, no, el tema de las terrazas en este momento bueno, con el tema covid, se han quedado suspendidas muchas cosas, no? pero hay muchas terrazas ahora mismo, eh? bueno, porque el sector de la restauración ha pasado un momento muy complicado y porque, y porque se, han permitido, se han permitido acrecentar las terrazas y algunos temas. pero yo creo que pronto se va a, ir, volver, se va a volver a la normalidad. Espero que, Esperemos. espero que a la nueva normalidad, no a la normalidad de cuando llegamos, que uno en, en el, la Plaza de la Font no podía andar con las terrazas ahí en medio. Hoy oh, ya me estoy ganando enemigos por decir esta cosa. No pasa nada, aquí venimos con los enemigos ganados. Bueno, mira, para, para ya eh, parar un poco el tema, ¿qué regalito me has traído, eh, Paula Avaras? Ah, bueno. Porque es que a, a las políticos al paga ph porque sí, porque mira, he eh, dado, o sea... Me adelanto un poco. Paula, André, del bolso, cuatro gols de chupito. Ahí. O sea, ya, maravilloso. Ya está, ya está. Aparte, vale. Pero, pero eso sí, no no, no ha cerveza. Marit, que ella veo vino tinto, solo. Solo porque... vino tinto, sí. Ya, al final le ahorré a Dilkin que porte un minibar y ya, Juan mmm, Viggin, las comidas que va Pero ¿Lo paga él eh, el minibar? Sí, regalos. Regalos, regalos. He traído regalo. Primero para amenizar el mezcal. <laughs> sí, el, el mezcal porque el mezcal. Eso es Pero así. es para que lo probemos. <laughs> Solo una gotita porque lo tienes que volver aparte, me ha dicho, no, ¿no? He, llama he llamado a casa y he dicho, "Oye, saca el mezcal del bar de casa." O sea, este <laughs> es bueno, ¿no? Sí, sí. Signum. Signum, que quiere decir algo así como la punta de lanza lo que mm -hmm. va adelante digamos perfecto eh, pues esto hacemos un mini chupitito y ya está no te no, no pueden pueden tomar todos los que quieran no se <laughs> si no, no mental es fuerte limitación. ¿no? El mezcal no? es, es fuerte, pero no es como el tequila que hay que tomárselo de... sino que hay que ir tomándolo de a poquito. Sí, o sea, no es de San Hilari, que, que. No, no, de... no, 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 no. No, hay que tomarlo, de repente tomar un poco de agua para sentir bien el sabor y, ah, y, bueno. y tomarse un traguito. Y, y, el sí. mezcal se toma a besos. Ah, qué bueno, qué bonito. ¿eh? Y, sí. y sin limón ni nada, ¿no? O sea... No, generalmente a veces la gente le echa naranja, digamos. O sea, mm. en vez de chupar un limón... Chupas una naranja, junta el zumo de la naranja en la boca y tomas un poquito de uh -huh. un poquito de mezcal y así se puede suavizar. Ahora, ahora lo probaremos a ver. Y, ¿y ¿qué más llevas ahí? A ver. Te traigo una mate. Oh. Lo pensaba en marcar, pero el tiempo no me alcanzó. No pasa pero las intenciones... La intención es, ah. esto es una mate. ¡Qué ya. guay! O sea, explica lo que es porque este no sé lo que ti. es. ¿eh? Bueno, primero este es papel estilo papiro hecho de los árboles. Y, y, y bueno, y este es un sello, es lo que hacen los indígenas mexicanos del Ajá. sur de México. Trae el calendario azteca ah, en medio. Bueno. Y, y bueno, generalmente ellos lo utilizan para representar las actividades que se hacen. Tú te puedes encontrar una mate de bodas, de fiestas del pueblo, Ajá. de. De, de los pájaros que son realmente los símbolos mexicanos, pájaro y serpiente, uh -huh. es ¿Y si, como ¿qué la significan? combinación. Bueno, significan, en realidad en México el águila tiene un significado especial porque es eh, eh, la ciudad de Tenochtitlán se fundó en donde descubrieron un águila devorando una serpiente parada sobre un nopal. Que es, ¡Qué bonito! ¿eh? Que es el escudo mexicano, que Qué tiene bueno, las monedas, sí. que tiene la bandera, ¿no? Bueno, pero el calendario, uh -huh. bueno, el calendario azteca podría estar todo el día explicándote, pero en realidad es la forma de medir los tiempos que tenían los... Lo, los aztecas. Uh -huh. Los aztecas no son los mayas que predijeron el fin del mundo, ¿no? no? Está, bueno, tienen o más una menos. Con, Son más o menos, tienen vale, vale. Una, una combinación. O sea, México, al sur de México viven los mayas. Vale, los aztecas vale, son, son una. Uh -huh. o sea, vale. eh, eran más nómadas y más guerreros, ¿no? Los que Qué iban bueno. conquistando un poco pues los Pues es lugares. muy Pero chulo, ¿eh? Esto es para ti. Muchas no gracias. Es, no es para la radio, es para no, ti. No, no. <laughs> Es para mí, ¿eh? Esto no lo dejo aquí, ¿eh? Es ¿Eh? que chulo, ¿eh? A decir, ¿eh? al final con los políticos me voy a decorar la casa. ¿eh? Y te traigo además un ¿Eh? libro. ¿En serio? Madre mía, ¿eh? Esto ya es... Este es un libro que escribió la tecla Martorell, que uh -huh. se llama Mil Millas, que vamos a lanzar el próximo 25 de marzo, junto con el balance de Ay, la mayoría. Lo que pasa es que, Paula, espera, el, el ¿Es micro, el... El micro <laughs> porque me encanta que estaba, aquí, estaba hablando el mezcal ya. Claro, porque si no se te escucha... Vale, ahora, remite, ah, de remite. nuevo. Sí. Es un libro que escribió la Tecla Martorell. Son uh -huh. 18 historias de migrantes que, que han abandonado su país de origen y que han escogido Tarragona para vivir. Y uh -huh. ella cuenta desde su perspectiva la historia de esta gente. Y el día 25 a las 7 de la tarde en la Casa Canal haremos un balance en la Consellería de Nueva Ciudadanía y haremos el lanzamiento del libro. Uh -huh. ¿Has visto Entonces, cómo ha aprovechado para la, la promoción? ¿eh? Eh, mil millas, eh. Oye, pues una cosa os diré, ¿eh? igual Paula Varas va ganando en regalos, eh. Gracias, ¿eh? muchas gracias, Paula, eh, la verdad. Vas ganando en regalos, eh. De momento es el que más me ha gustado. Aquí que no. No, no. Y al final te voy a dejar la, la botella de mezcal para que te vayas familiarizando con No, él. si no me la dejes. Que... <laughs> y entonces qué es que hagamos, el chupito antes de empezar o después? Vamos, al final, si quieres. Como tú quieras. No, tú prefiero al final. Al final, sí. vale, perfecto. Eh, estoy muy contenta, eh, con el regalo. Esto es para mí, por supuesto. Esto no lo veo en la radio, vaya. A ver, ahora he mantenes una miqueta la conselleria, una miqueta, eh, que un poco está ahí. Pero bueno. Eh, a vos, Paula Varas, ¿no? Vas a Chile? Sí. Pero vas créixer en l'exili a Mèxic. Exactament. I llavors portes 15 anys a Catalunya, però, clar, a la biografia no especificava si a Catalunya o a Tarragona. Quants anys portes a Tarragona? O als 15? Eh, a Tarragona llevava 15... En... Mm -hmm. Leíste la biografia de las elecciones. Efectivamente. És <laughs> es que, claro, no... Eh, actualizar la página web, Ayuntament, por favor. <coughs> Ayuntament. Entonces llevas 15 en Tarragona. No, 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 viví... Llevo... Eh, llevo... 18 años en Cataluña, de los uh -huh. cuales 15 estaba en Tarragona. Uh -huh. ¿Y qué tal en Tarragona? Bien, bien. Claro, a mí, eh, me em sorprende que una persona vale arriba y Tarragona, pero es que te es a esquerra republicana. Porque es consayera de esquerra republicana. ¿Cómo es esto? Bueno, primero que nada, yo por mi historia de vida siempre he sido una persona de, de izquierda. Eh, y yo creo que, que vivir en Cataluña uno no puede desprenderse de, del contexto político que, que se está viviendo no yo soy muy allendista digo soy chilena soy uh -huh. muy allendista Allende siempre hablaba de la autodeterminación de los pueblos y del derecho del pueblo a escoger su propio destino yo creo que no hay nada nada pero absolutamente nada sobre la voluntad de un pueblo o sea cuando la mayoría de, de un pueblo quiere decidir una cosa, tiene que tener los mecanismos para hacerlo. Y, y por lo tanto, yo me sentí muy, muy identificada eh, con ese movimiento, sobre todo por, por, en realidad por el proceso, ¿no? por la posibilidad de construir una cosa distinta, una nación distinta, por el compañerismo que existió ahí en medio, por la solidaridad. Por las, personas que, por las personas que conociendo durante mucho tiempo y siendo muy amiga mía nunca sabía que eran de izquierda uh -huh. republicana no pero al final cuando uno va conversando y va dialogando pues te encuentras que tiene más similitud con una gente que con otra aunque también tengo grandes amigos socialistas o sea de verdad tengo grandes amigos socialistas tengo grandes amigos en izquierda y y, y yo creo que, que parte de la política se hace con cariño y con entrega uh -huh. y que por lo tanto esa afinidad entre las personas tiene que existir. Uh -huh. O sea, eres independentista. Soy republicana y soy independentista. Nací en independencia. Ah, vale, vale. Eso es lo es que verdad. te decía Ense, eso. Enseña, enseña si no, quieres. Te, el... Tengo un... Claro, ma, mi pasaporte. Madrid, dice... la Paula, mira un a yo. Bueno, Chile, no, no, mira el lugar de nacimiento. A, a ver sí. si ver ver la cámara. No sé si es la Femul de lo que sigue. Ay, a ver no, si lo enseña. Si me dices cuál es la cámara. Mira, esta de aquí. Ahí. A ver, a ver, hasta enferna el Zoom para la gente que te esculte. Y está enseñando su pasaporte y fica el lugar de nacimiento, Independencia. Mira. Exactamente. Claro, va a enseñar. Es que republicana, a ver, venga, para adentro. Sí. <laughs> Que, 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 que claro, yo te iba a decir, entonces, o sea, eres republicana, independentista, vale. A mí... Eh, o, o sea, tengo la convicción que con la creación de una buena nación, de uh -huh. una nueva nación, pueden generarse procesos muy importantes. Uh -huh. Y um, a ver, ya que has sacado un poco el tema, eh, Carles Castillo, que ahora sí. está en Esquerra, no sé si lo has visto algún día. Sí. En fotos sobre todo. Eh, ¿Qué hace Carlos Castillo? Eh, da igual, no, no pasa nada. No eh, sé, pero el Carlos Castillo es amigo mío desde hace muchos años, desde hace muchos Pero años. él no es independentista, ella. él ha dicho que no es independentista. No, pero él cree en el proceso de autodeterminación y él cree en la posibilidad de que las personas eh, puedan escoger su destino y que los pueblos puedan escoger su destino. Claro, pero en la autodeterminación, por ejemplo, también cree gente de Podemos, pero no se ponen esquerra republicana, es que republicana, se supone que tienen que ser independentistas, ¿no? Yo creo que, que es más fuerte el lado republicano. No, obviamente todos todos obviamente la opción de Esquerra republicana es la independencia. Uh -huh. O sea, el, eso no no tengo ninguna duda y es a lo cual Adscribes guerra y sí, yo. Sí, sí, claro. o sea sin, sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda. Pero pero mucha gente, o sea, en los cargos públicos mm. necesariamente no hay gente militante. No, no, y... claro que hay diferentes perfiles, por supuesto. Pero bueno, es un poco extraño, ¿no? No, yo creo que la, gente, que la gente evoluciona y que si uno, si uno lo que quiere, o, o sea, para lograr cualquier cambio hay que ampliar la base social, uno no se puede quedar uh -huh. en un gueto ni ensimismado en, en la misma gente de siempre, ¿no? Uh -huh. Hay que ampliar la base social. Y en ese sentido yo creo que Carlos Castillo juega un rol eh, importante, está en el Parlamento de Cataluña, uh -huh. recorre los barrios con nosotros, o sea... Yo, yo personalmente le tengo mucho cariño y, y, y creo que comparto muchas cosas con él. Qué bueno. Vamos a. después volveremos, Soy guay. eh. Soy guay. ¿Cómo lo sabes? <laughs> eh... Después volveremos a, a relaciones de. Porque cuando vienen políticos a mí, pues me gusta un poco el salseo. Y siempre pregunto, pues mira, si te llevas mejor con este, con aquel, después vamos, ¿no? Vale. Pero bueno, eh, mi investigación, ¿no? La mía investigación para conocer a la Paula sido mirar su perfil de Twitter. No sé si está actualizado, pero ahora mismo tienes. Adicta a la Fórmula 1. Sí. Y a las letras de Sabina. Sí. Cuidado que ahí coincidimos que yo soy muy fan de Sabina. ¿eh? Yo lo único constante en mi vida ha sido Joaquín Sabina, desde bonito, de mi adolescencia. ¿eh? Bueno, yo desde mi infancia, que me lo ponía a mi madre. Después, monotemática por temporadas. Sí. Pseudo nómada. Sí, porque he vivido en muchas partes del mundo y, y antes de ser consellera... Yo trabajaba de consultora y recorría mucho América Latina, México, Qué Uruguay, guay. Chile, haciendo asesoría sobre participación ciudadana y nuevos modelos de, de participación uh -huh. e incorporación de la ciudadanía. <ríe> <ríe> decir, no, de incorporación <laughs> de la ciudadanía en los procesos políticos. Uh -huh. Después pones hincha de la U. Es sí, que no sé lo que es. La Universidad de Chile. Vale. Es un equipo de fútbol. Vale, vale. Claro, porque es small es porque también del Atlético y del América. Y del América, de la América de México. Cuando... Un, un poco de todo, ¿no? Pero, ¿y, y si hagáis eh, da la G1? Es que es como raro, ¿no? Que seas hincha de tantos equipos. No, no es que sea hincha de tantos equipos. O sea, cuando, cuando juegan entre ellos, que alguna vez lo, ha, lo han hecho, el, el corazón se divide un poco, ¿no? Pero yo he vivido toda mi vida en distintas partes del mundo. Yo tengo grandes amigos en México. Viví todo el exilio en México. Uh -huh. Ahora que veo a los ucranianos, yo llegué a México con lo puesto, donde nos pusieron a vivir en un hotel durante tres meses, perseguidos. Salí de Chile entre medio de militares, envuelto en una bandera mexicana, porque el embajador me me, me envolvió porque no nos dejaban salir. Y uh -huh. mi madre decía: si mis hijos no me voy y, y por lo tanto yo fui refugiada política durante 15 años con esa L en el pasaporte que uh -huh. no te permitía volver a Chile y que tampoco te permitía obtener la nacionalidad del lugar donde vivía. Uh -huh. eh, y, y, y yo creo que yo soy producto de lo que, de lo que he vivido, ¿no? O sea, nos, a nosotros en México nos recogieron los republicanos... Eh, españoles que habían, donde había muchos catalanes que, que habían llegado a México, que se habían incorporado a las universidades, que habían formado una escuela. Y yo tenía desde pequeña muchas compañeras que hablaban en catalán y, y estudié en un colegio eh, guiado por, por el Instituto de Libre Enseñanza, ¿no? por esta forma que te enseñan a pensar más que a copiar. Eh, a discernir entre, entre una cosa y otra a, a, a desarrollar tus, capaci tus capacidades artísticas, que mm. no tengo muchas en todo caso, pero <laughs> ahí bueno <laughs> pero pero yo creo que viví un proceso precioso en México eh, junto, a, junto a toda la comunidad republicana que, que es enorme que mm -hmm. tiene un ateneo español, una casa catalana y, y donde se organizan cosas preciosas y son parte de la intelectualidad de México, ¿no? Uh -huh. O sea, es como, como yo digo, a, a mí a veces me dicen, por todas estas cosas que viví, que yo, no sé, pues pasaba los fines de semana con García Márquez, íbamos a la casa, o nos venía a visitar Silvio Rodríguez, o Pablo Milanés, o las grandes. Entonces, uh -huh. claro, uno vive vive de otra forma de otra forma la vida y la política está presente siempre uh -huh. pero un... me encanta que toda esta combinación acaba en que también eres del atleti sí el atleti porque es lo mejor porque... <laughs> es lo mejor y puto, efectivamente sí. <laughs> yo siempre digo el año en que yo nací el atleti salió campeón y cuando venía de vacaciones pe de pequeña a ver a mi padre uh -huh. a Madrid, que mi padre vivía en Madrid, uh -huh. y que no le gustaba el fútbol, y que yo quería que me llevara a ver el fútbol, encontraba que lo más cercano era el estadio de la Leti, entonces, pues mira, eh, eh. o me llevaba a la Leti, o él se iba al bar y. Y ponía en la, la te televisión leyes. el Atleti y me quedaba ahí. Y entonces... ahora aún eres fanática. Sí. O sea, lo sigues, vas a verlos y todo. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, a, a, ahora con, con todo el con trabajo el... que tengo, no. Pero hasta antes de la pandemia, cada vez que el Atleti jugaba de local iba a verlo. Qué bueno, ¿eh? Sí. Cochonera, ¿eh? Sí, total. Ay, total. Más, más cosas acumuladas. Partido a partido. Partido de... a partido. Que <laughs> tiene una canción Leiva y Sabina, ¿eh? Sí, por supuesto. <laughs> vale. Eh, ya que has dicho que están de Sabina... Eh, ¿Quién acansó de Sabina? ¿Li pusierías ahora Mateis al gobierno? Al teu gobierno. Chanfle, tengo que cambiar lo que me viene a la mente. No, no, no. Aquí tienes que decir lo primero que te salga, ¿eh? eh... No piense mucho, ¿eh? Que es malísimo pensar. No, qué difícil, qué difícil. O sea. Para el momento actual de, del gobierno, de, de tu gobierno. Eh, es que me, me tararea la canción que quiero es, cuál pensar es? En, No, no, no. No, quedo, no, tararea, la tararea. No, no, porque. porque no, es la que, no es la que corresponde poner. Pero, <laughs> pero que, ¿cuál te ha venido? A ver si la sé, ¿cuál es? A <laughs> ver. No, no, no. De pues, de de después te la digo. Vale, después venga. te la digo. pero A ver, de Sabina. No sé. ¿O cuál te gusta de Sabina? Y nos dieron... Bueno, la de... no, es que esa es la típica de Sabina cuando dicen, porque además es la que tiene que ver con, con lo mexicano. Pero de Sabina me gusta el hombre del traje gris. Uf. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Eso diría Pau Ricomar, ¿eh? Sí. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Eh, bueno, aquí, claro, te ha costado un poco, pero también tenía, para el momento actual... Y para cómo ves el futuro, qué canción de Sabina le pondrías al futuro más a corto plazo? Qué canción. ¡Oh! Eh. Eh. Esa se es va con Adán. Eh. Oye, he quedado No pasa nada, cambiamos. No, no. este, este Sabina es el, el jovencito sí. porque aún no tiene la voz ahí rasgada, ¿eh? ¿eh? No, no, pero si hubiera escogido una canción de Sabina hubiera escogido una canción de esa época. Uh -huh. Y sin nada que ver con esto, ¿eh? ¿Cuál es tu canción favorita de Sabina? Eh, pacto entre caballeros. ¡Oh! ¡Mucha, mucha policía! <laughs> Ahora hablaremos de policía. Pacto entre caballeros, maravillosa, me encanta. Sí. Eh, vale, monotemática por temporadas. Ahora mismo, ¿en qué tema estás en esta temporada? Eh, no, estoy... Eh, mi canción. Es que es, eh, sí. es muy chula, sí. eh, eh, Monotemática, estoy, no, estoy en los temas que estoy trabajando, ¿no? uh -huh. estoy trabajando en el tema de, de poder visibilizar a esta población del 22% que uh -huh. vive en Tarragona, que tiene, que tiene una capacidad de trabajo, un potencial enorme y que está totalmente invisibilizada y que nos ha costado mucho poder volver a regruparnos porque cuando la gente habla de inmigración generalmente piensa como en la pobreza no en uh -huh, aquel que sí, se viene sí. sin papeles en aquel uh -huh. que se vino pero en Tarragona la mayoría de la inmigración no corresponde a eso corresponde a profesionales que han venido de otro lugar que que han escogido Tarragona uh -huh. como la ciudad donde vivir por diversas circunstancias pero que se han quedado aquí y que por lo tanto quieren participar en el desarrollo de la ciudad y quieren generar esta interculturalidad y no encuentran los espacios para ello uh -huh. entonces ese es, es, es un temazo o sea tú a dónde vas te encuentras gente de distintos orígenes aquí en Tarragona sí, o sea sí, sí. sobre todo yo te digo el viernes organizamos el concierto en solidaridad con Ucrania uh -huh. y, y de los 11 grupos voluntarios que se ofrecieron para tocar y que estuvo buenísimo y que se formó una solidaridad enorme entre la cultura. Eh, la mayoría tenía gente extranjera dentro del grupo, o sea, había ucranianos, había, sí, sí, había polacos con catalanes, colombianos con catalanes, chilenos con catalanes. Todo con catalanes, ¿eh? sí, Como somos bueno, catalanes, sí. ¿eh? siempre hay. Bueno, es más fácil <laughs> encontrar un catalán en Tarragona. <laughs> y, y Paula, ya eh, para acabar eh, este análisis del perfil de Twitter, eh, claro, pseudonómada. ¿Crees mmm, que te quedan muchos años aquí en Tarragona? O sea, ¿Tarragona crees que es el sitio ya para quedarte o crees que aún te queda irte a otro sitio a vivir? Lo que pasa es que cuando uno tiene hijos las decisiones no pasan necesariamente por uno, ¿no? Yo tengo mis hijos están estudiando aquí en la universidad, uh -huh. eh, han desarrollado su vida aquí, sus compañeros están en Tarragona y tomar cualquier decisión pasa por afectar la vida de ellos o sea uno de, o, o, o separarte de ellos, ¿no? Uh -huh. yo, yo creo que me defino más seminómada en el sentido de que, de que puedo participar de los procesos de distintos lugares, uh -huh. aún no estando en ellos, ¿no? O yendo, y, o yendo de paso. Uh -huh. eh, déjame que aclare una cosa, porque sí. cuando la, la Paula Barasmaid Pactó entre Caballeros, es una canción de, de Sabina que ya unas bueno al final no dio mucha mucha policía que hoy así. sí igual la gente no no aguantes el eh, día, va a venir la rectora de la universidad rubia y es una José mujer Figueras, maravillosa maravillosa, maravillosa. Efectivamente, maravillosa fan del puerto de indias sí. y le va a preguntar um, si era mes de guardia civil o de mossos de escuadra tú no tenes muy buena experiencia de mossos de escuadra y entonces ahora sí ponemos la la, las fotos, por si hay alguien que, que no sabe este episodio, ¿vale? Pero aparte, no hay que aquí. Aquí está, es Paula Varas, ¿sí? eh, arruzagada para dos mozos de escuadra. Bu ¿Qué bueno, pasó ese día? <laughs> bueno, pero a diferencia, yo tengo súper buena relación con los mozos de escuadra porque en el tema infancia, en el tema extutelado, en el tema inmigración, en el tema gitano, hemos tenido como, uh -huh. como mucha relación. Lo que sí yo creo es que cuando hay excesos, eh, excesos en algún sentido, pues hay que regularlo de alguna forma, ¿no? Yo eh me pillaron desprevenida, que si no, Pero, no, me tumban. Para poner en contexto, ¿eso era a, 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 alguna, algún meeting de Vox? O ¿Había algo de Vox ahí, no? Es que no sí, me acuerdo muy bien. Sí, había en el más tirado como el camp de Mars, ¿Sí? un, un, una presentación de Vox que fue súper provocativa, donde la bueno, gente... Bueno, sí, súper sí, sí, provocativa, donde obviamente la gente de la ciudad de Tarragona se juntó a... a, a a rechazar la venida de Vox uh -huh. a Tarragona, porque, porque en realidad eh, toda la gente que venía era de fuera o sea, mayoritariamente no era gente de Tarragona no, y además no. venían en una actitud muy de luchar y todo, de marchar, así como marcha, uh -huh. unos tipos enormes. De verdad que cuando pasaron, eh, cuando pasaron, a mí. Me impactó mucho y encontré que era una muestra de prepotencia enorme y en una situación donde estábamos en plena pandemia, donde todo estaba tan, tan normado, uh -huh. pues que los mozos de escuadra los protegieran, los cuidaran, pues a mí me parecía excesivo. Pero ¿Y cómo acabaste así? <laughs> yo fui, le pedí permiso a los, a los mozos para pasar a sacar una fotografía de la situación. Uh -huh. Me dijeron que no. Me volví un poco con la gente y la gente me dijo, oye, dile al mozo que eres consellera. Entonces yo no yeah. lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Me acerqué al mozo y le dije, oye, yo soy consellera del ayuntamiento y quiero sacar una fotografía. Y me dijeron, ¿qué vas a ser consellera tú? ¿En y, serio? Sí. Y entonces me quedé para atrás un poco así. así esto me volví conversando con la gente y de repente ese día nosotros íbamos a comer con, con el Francisco, mi, mi compañero, íbamos a comer a la casa de la cinta pastó. Y, y yo le había dejado justo en el coche las botellas de vino con las que íbamos y él me dice, oye, te paso a buscar en el coche y yo voy a pasar. Eh, me dice, no me dejan entrar, vente por este otro lado uh -huh. porque te, te estaciona acá afuera. Y cuando voy a salir... Viene una moza que no estaba ni en el perímetro ni nada y me agarra y me empuja y, y en realidad para mí así fue un acto inexplicable, ¿no? Porque claro, yo ya dos veces les había pedido permiso para entrar, no me habían dejado y cuando me voy para el otro lado, que no iba a la manifestación, que me estaba regresando, pues me agarraron así. Yo digo, si, si hubiera estado metida en la manifestación y gritando y todo, no me hubieran tumbado. O sea, porque el problema es que me pillaron desprevenida. Uh -huh. No, bueno, es que sí, si igualmente estás en una manifestación gritando, no, no, tampoco tienen por qué no, cogerte así. No, pero además me denunciaron. ¿Sí? Me denunciaron, me, me hicieron un parte, después vino la ambulancia porque me lastimaron, estuve con cuello durante tres semanas, estuve, me, me dieron una, una baja médica porque estuve súper mal, porque claro, cuando. Cuando te quitan el punto de apoyo, sí. claro, cuando cuando te van a empujar y uno lo sabe, pues uno, uno resiste, busca una forma sí, sí, de sí, acomodarse y sí, sí, sí. todo, ¿no? Pero aquí me fui directo, directo al suelo y lo peor de todo, que la gente les gritaba. Suéltela, es una dona gran, es una dona gran. Es una gran. Eso, eso, eso te dolió más ¿no? sí. de que vais hijos de puta dona gran. Tu ¿Cómo madre. que dona gran? ¿Cómo que dona gran a que te reviento? Hostia. Eh... Entonces, ¿Gosus de Escuadra o no Gosus de Escuadra? <laughs> bueno, tienen momentos. <laughs> tienen momentos, me encanta. el momento Tienen momentos de Gosus. Eh, es que sabes lo que pasa, Paula, que ha pasado tiempo, pero tú pones Paula Varas en Google con sí. Paula Varas Tarragona y te salen estas imágenes, claro. Es como lo más llamativo, lo más destacado, ¿sabes? Entonces, sí, sí, teníamos sí. Que... Tenía claro que iban a salir y a poner la imagen, ¿eh? O sea... Pero está guay, ¿eh? Siempre queda bien, ¿eh? Porque <laughs> se ha arrastrado por los osos. Vale. Paula. Sí, cuando uno participa... Yo digo, el primero de octubre me pude esconder. Aquí no... O sea, me pude mover hacia un lado. Sí, y otro... Aquí te pillaron desprevenida. Sí. La próxima vez ya, ya no te pillan. <laughs> Así eh... es. Paula, preguntas rápidas, ¿eh? ¿Qué tal el carril bici? ¿Lo has estrenado tú, el carril bici o no? No, no lo he estrenado, pero he visto cómo, cómo Los se estrenaba, usa. ¿no? Vale. He sí. visto, <laughs> he visto, visto cómo... En bicicleta. Sí. Aparte de Chaipucha, ¿hay alguien del ayuntamiento que vaya en bicicleta? Es una no, pregunta que tengo. No, pero la Carla anda en patinete. ¿La Carla Aguilar? Sí. Ah, no lo sabía esto. Sí, la Carla anda en patinete, yo la he visto. <laughs> tú la has visto. <laughs> la tienes ahí, pero con casco, ¿no? Sí, ah, vale. cuando, cuando no es, anda con los perros. Pero cuando anda sola, anda en patinete. <laughs> con perros o patinete, perfecto. ¿Ricomán es un soso? No, eso es un mito. El, el, <laughs> A ver, que vino aquí y tampoco lo rompió del todo, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que yo creo que él es más como de confianza. El Pau tiene un humor espectacular. O sea, tiene un humor sarcástico, medio, o sea, medio no intelectual. Ver, no, ¿qué? no. Carla Aguilar es una pánfila. No, la han hecho parecer una pánfila, que es distinto. ¿Quién la ha hecho parecer una pánfila? Un poco lo, los medios de comunicación de alguna forma, uh -huh. pero, pero yo creo que la Carla es. A mí la Carla me cae súper bien. Creo ¿Pero que la Carla. Sois ¿sois amigas o quiero decir, ¿habéis hecho una cerveza juntas algún día? Podemos haber hecho una cerveza con mucha gente, con mucha gente, uh -huh. con vale, mucha vale. gente más. Sí, yo creo que, yo creo que sobre todo durante la época de su campaña... O sí sea, que, es, ¿y cómo definirías entonces a Carla? ¿Qué estás diciendo? ¿Carla es, es muy...? ¿Cómo es? Yo creo que, que no sé, pues yo divido a la, a la gente en, como en la gente práctica y en la gente que, que a lo mejor se queda un poco más en, en lo intelectual, ¿no? uh -huh. en, el, en el poder definir. Y yo creo que, que la Carla tiene muy buenas ideas, hace cosas eh, muy buenas. Desde mi punto de vista, le falta un poco tomar la decisión final, que, que es, yo creo que un poco por lo que le han dicho. Le, le, le han dicho. Su partido. Claro. Uh -huh. Pero bueno, yo, yo, por lo menos con la gente de Como Podemos, yo siempre he trabajado súper bien, de hecho. El tema de distritos es lo que más he trabajado con ellos, pero dos días antes del pleno pasa lo que pasa y... ¿Qué pa y es que claro, aquí y, y es y botan, una, una telenovela, parece esto. Y votan no, al, 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 a los consejos de distrito, que, que es un trabajo que habíamos estado haciendo juntos durante más de dos años, donde la gente, la mayoría de los voluntarios, eran de en común poder. Y yo creo, que, yo creo firmemente en los distritos. Uh -huh. particularmente porque tengo experiencias de participación ciudadana en distintos países donde está clarísimo que, que la actuación tiene que ser territorial uh -huh. y que tiene que ser territorial para que permita que se coordinen los distintos estamentos para, para mejorar un lugar desde distintos puntos, desde, desde distintas miradas, ¿no? Uh -huh. Y, y creo que ha sido una lástima. creo que, que también me ha faltado a mí el poder explicar en, mucho más en qué consisten en, en no saber en no saber hacer que el otro capte lo que, lo que realmente uh -huh. significan, porque yo creo que sobre todo para, para la gente que no tiene espacios de participación es un espacio de participación importantísimo, uh -huh. porque el y... gobierno siempre va a tener espacios de participación, pero la oposición y la ciudadanía no. Y esta era una gran oportunidad. Y Paula, ¿qué tal la Cup y Juntspar Tarragona? Que ahora estáis juntitos en el gobierno. ¿Bien? Bueno, ahí vamos. ¿Bien? Yo bien, yo, a ver. No, yo me llevo bien con el Dida, con la Elvira. Sí, no, me llevo bien. ¿Y con las de la Cup? Con las de la Cup nunca he tenido problemas o nunca he tenido grandes problemas, debiera decir. <laughs> me <encanta con> la <laughs> de la, cup, ¿eh? es la Nunca amiga. he tenido grandes problemas, pero en realidad tenemos muy poca relación, personal me refiero, sí, 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 sí. muy poca relación personal. O sea, uh -huh. pero, pero, pero creo que es un buen gobierno, creo que es un buen gobierno esta, esta unión de, de partidos, uh -huh. Hubiera incorporado a la Carla también, o sea, me hubiera gustado que se quedara, pero, pero creo que, que es un buen. Mm. Habéis a la Carla, no pasa nada. Sí. <laughs> sí. No sé sí. si conoces esa canción de Gabinete Galigari que dice bares que lugares. Sí. Eh, claro, porque tú estás. No eres la propietaria, pero estás ahí metida en un bar, restaurante, que puedo decir el nombre. Podemos hablar de patrocinios, sí. claro que sí. <laughs> eh, que está en el Cos del Bow. Sí. Pero claro, a mí me, me, me llama la atención una cosa, y supongo que la gente también te lo habrá dicho. El Cos del Bow hace relativamente poco lo han cerrado al, al tránsito de, de coches. Y ahora tenéis la terraza ahí perfecta. Casualidad. No, no sé si es la terraza perfecta, pero yo viví en Cos del Bou mucho tiempo. Yo viví en Cos del Bou, o sea. ¿Y ahora ya no vives ahí? No, no, después con... tuve algunos. Ah, bueno, esa es otra historia. <laughs> esa es otra historia. Algunos <laughs> siempre es bueno. es, eh, eh, Esa, No, 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 es porque el hecho de ser consejera tra... me trajo muchos problemas en algunos estilos, tanto así que me tuve que cambiar de casa ah, porque gracias. me iban a molestar. Sí, sí. sí. Eh, pero viví en Cos del Bou mucho tiempo, y yo creo que es mi opinión personal, no, a lo mejor no debería de darla, pero Cos del Bou siempre ha sido una calle de ruido donde sacarlos a los borrachos a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, eh, donde se hacen los botellones, donde la gente va a vomitar, va a mear en las cortinas, y yo creo que, que las terrazas ahora eso lo ha regulado. Pero el plan de peatonalizar con Del Bou es un plan que viene desde la época de ballesteros. Ahora no dicen como dicen en la mayoría de las cosas. Esa idea venía de nosotros. Ahora no les Claro, ahora no les interesa. Claro. Ahora, de no les interesa. Eh, antes de eh, ya ir acabando y hacer unos jueguecitos que te tengo preparados, eh, rápidamente, eh, recomiéndame una canción que ahora mismo tengas en bucle o un grupo de música. Eh, The Logical Song ¿Eh? Super Trump. Ah, wow, yeah. Vale, The Logical Song, vale. Eh, guay, una serie. Una serie. Ay, estoy viendo una serie. ¿Qué esta serie? locura, esta locura que le dan. No sé exactamente cómo se llama, pero es algo así como eh, a quién puedes tener de vecino, ¿no? El asesino que puede ser tu vecino no sé cuál es son series son historias verdaderas son historias verdaderas que se han dado se sí, te ha puesto la canción eh, DJ Arnau está ahí atento esta canción es maravillosa entonces una serie así un poco de crimen eh, sí me he vuelto un poco de comerte la cabeza eh un poco eh, me, me he vuelto un poco claro eh, como no adicta porque no veo muchas series pero a las series policíacas uh -huh. a las series de investigación Pensando en. Yo, yo siempre he tenido un, una duda de. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera hecho eso, precisamente? ¿no? Uy, pero eso es muy de comerte la cabeza, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Pues yo no te tenía como alguien. Yo... La imagen que igual me puedes dar tú a mí, Paula, es como de. Pasar un poco de todo. Bueno, es que. Con todas las historias que tengo en mi vida, he aprendido que. Que, no puedes estar que lo que no te mata te fortalece y que, y que, claro, hay que darle importancia a las cosas que tienen importancia y, a y, la, punto. y, y punto, exactamente. Y, ya, y, ya y paso de mucho, paso de muchas cosas, sí. Me gusta como filosofía. Y ya para acabar, ¿una peli? ¿Una película? ¿O la última que hayas visto que recomiendes? La última película que he visto, viene el cine El último duelo el último duelo se llama así que me encantó de la época medieval y delicious también que es de la época ah, medieval ilusión, sí me, me también no, estas sí. son las dos últimas películas que he visto creo en realidad creo que he ido al cine la semana pasada y no me acuerdo qué vi <risa> <risa> la semana pasada y no te <laughs> acuerdas qué viste bueno te dejo pensarte de mientras Arnau música de jueguecito entonces eh, a ver el jueguecito consiste en que son preguntas Algunes tenen opcions, altres és la resposta que tu em diguis, ¿vale? però m'he mm, animat i he portat un beer pong per ah. jugar Entonces, pregunta que jo te haga, pues tiras el de esto y a ver si aciertas, ¿vale? ¿vale? Y yo también lo voy a colocar, espera Prefiero las con alternativa sí. Así como Ave María dame puntería Ave María dame puntería Canción este de... tamàn comercial, eh? Sí. Vale, aquí tens. No, però da igual. Vale. Tu tienes que tirar los rojos, eh? Vale, eh? Bueno, per la gent de ràdio he eh, he col·locat uns gots de albirpom que són gots eh i amb una piloteta les de intenta enserta. Aquesta vegada no no hi licor dentro, més que perquè si no igual megen si eh eh tiro líquid en algun aparato. Pero bueno, eh, yo tengo cerveza. Tú si quieres extraer el mezcal no, o con agua. Yo tú mismo? yo tengo agua. No, el mezcal lo dejamos para el final. Vale, venga. Primera pregunta. <laughs> Me encanta la musiquita. ¿Si hagisis de compartir búnker por una guerra o confinamen a con dos rayidos o rayidoras del ayuntamen a sería y parque no solo de tu partido, eh, del ayuntamen con, con la cinta y con la elvira. Madre mía, eh? Madre mía, el trío, la-la-la, eh? Muy claro lo tenías, eh? Sí, por supuesto. Sí, te bastó, Elvira Vidal. Sí. Molt bé. A ver, prova. Ah... No, no, Chamflet. no. 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 Síguete pregunta. ¿Qui creus que aguantaría millor un reto de chupitos de mezcal? De l'Ajuntament. ¿Hay alternativa? No. ¿Qui creus? El Roca. No l'esperava. Venga, vale, va. Ara tiro jo, a veure. Dale. Ui, bueno, cuidado. bueno, cuidado. Cuidado, que l'he ficat en un forat. És el forat com del cable del micro. Increïble, eh? Però no era, no era el got, no passa nada. Vale. Siguiente pregunta. Qui veus amb més possibilitats de ser l'alcalde o alcaldesa de Tarragona, de Esquerra Republicana. Si, eh, si eliminamos a Ricomán y tiene que salir otra persona, ¿quién tendría más posibilidades? Es que yo creo que nosotros estamos centrados en un liderazgo claro, o sea, no, no, nos busca una posibilidad entre los que hay, digamos. O sea, Ricomán. Sí, seguro, ¿eh? Seguro, sí. Vale. ¿Y quién candidato? Barra, candidata del PSC, te agrada más? Rubén Viñuales, Calienta que Sales. Sandra Ramos, vamos. Bernie, CBT, Junts, Patricia y Grans. Independientemente de quién me agrade, yo creo que ellos tienen definido que el Viñuales será Calienta su que sales. Bueno, pero a ti, ¿quién te gustaría? No es quién crees, ¿quién te gustaría? Uf, eso sí es complicado. ¿De los tres? ¿Pero porque te gustan todos o no te gusta ninguno? Yo creo que no me gusta ninguno. Yo creo que hay gente, que, no, que hay otros socialistas que podrían... bueno ya, no, porque me vas a hacer decir nombres. No, que socialistas podrían. No. Floría Floriano, creo. No, 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 de regidores no. O sea, de entonces. De, de, de regidores no. Pero el partido es mucho más amplio de, de lo que ocupan los cargos públicos. O sea, yo creo que dentro del Partido Socialista hay gente buena que tendría que cambiar estas dinámicas que se están dando ahora yo particularmente por el trabajo que hago yo en este minuto que me van a regañar también por decirlo no pasa nada. que me van a regañar por decirlo pero para, a mí me parece poco ético que a lo mejor jurídicamente es, es probable y todo pero que gente que esté imputada esté ocupando un cargo dentro del dentro del ayuntamiento uh -huh. y me parece mal precisamente porque Independientemente si salen culpables o no, uh -huh. el dinero para. que era un dinero. que nadie lo dice tampoco, pero era un dinero para la integración de extranjeros en Tarragona uh -huh. y que no se usó para ese fin. Independientemente para lo que se haya usado y todo, yo creo que en mi trabajo yo me enfrento permanentemente a preguntas eh, como. oye, y si salen imputados, ¿el dinero lo usarán para nosotros o nos volverán. O nos volverán a dejar de lado, ¿no? O, o, o. alguna vez hice esa pregunta en el pleno, ¿no? Si, si esto hubiera pasado en cultura o en deportes. ¿Qué te contestaron? Pues no me contestaron nada. <laughs> Qué sorpresa. No, <laughs> estamos no. Estamos hablando sabes... de, de Ballesteros de Misión y Begoña Floría, ¿no? Sí, estamos vale, hablando para de contextualizar. ellos. Sí, no, estamos hablando de ellos que a pesar de que. Yo eh, digo, si tienen congelada la militancia en el partido y han salido del partido. O sea, no encuentro normal que sigan ocupando, moralmente me refiero. Sí, sí, sí. O sea, sí. yo no estoy, no estoy diciendo en este momento ni que son culpables ni nada. Yo estoy diciendo que, que moralmente podrían esperar a que se resolviera <laughs> todo para. Ya, pero imagínate que a Begoña Floría le quitas ir al Pleno a decir cosas. ¿Qué hacen con su vida? Bueno, pero si el pleno no es de ella, o sea, el, el puesto es del partido. Ya, y por pero lo bueno, tanto Begoña Floría ve... habla mucho, ¿eh? Sí. <laughs> no, bueno, es lo que te decía yo, la Bego, la Vego la que yo he pasado muchas. Yo la conozco hace tiempo también, uh -huh. y yo eh, con la asociación con la con cual trabajo, nosotros siempre nos relacionamos antes con, con el ayuntamiento. Y de una u otra forma siempre podíamos realizar las actividades que, que realizamos cada año, ¿no? O sea, de hecho yo me acuerdo de la Sandra Ramos pequeñita. pequeñita Ay, Sandra desde Ramos, yo, vamos. Llevando las flores a, al, al busto de Allende, ¿no? Que era como de la juventud uh -huh. en ese momento. Algo así, pero... Bueno, Pablo, vamos a dejar de sí, hablar de Ballesteros el de inicio de Doña sí. Floría porque no, no, no da. Tira pero la de, bolita, tira pero, la bolita. Pero de, que devuelvan el dinero. Sí, de... que devuelvan el dinero y cómprate un traje y no vayas en chándal, Ballesteros. Mm. Uy, casi. Quiero hecho. probar de nuevo. No. ¡Ah! Ahora ya has perdido una. Venga, siguiente. Ah, ¿y cómo ves a Didac Nadal? ¿No lo ves como posible alcalde? Bueno, el, el Didac hace un trabajo súper bueno. A mí me cae muy bien, pero no sé, tendrían que definir mucho el lío interno antes Especialmente Efectivamente, que... porque no sabe ni él en qué partido está. Sí. Vale, más preguntas rápidas. ¿Quién es él o la más cachonda del plenari? Bueno, el plenari del ayuntamiento. El más cachondo del ayuntamiento. M ¿Más cachondo qué quiere decir? ¿Más simpático? Sí, más divertido. El Didac. ¿Didac Nadal? Sí. ¡Guau! Wow. Madre mía, vos qué nivel de cachondismo tenéis en el ayuntamiento para que sea él el más cachondo. Vale. ¿Quién, no, ya, dale. ¿quién es él o la más borde? La más seria, la más... que lo tienes que decir buenos días y igual te contesta o no? Yo. ¿Sí o no? ¿Sí? No. Lo que pasa es que hay gente que me ha puesto un letrero. Para mí fue muy difícil ser regidora en un principio. Hay gente... Yo cuando hablaba al principio, Ciudadanos se paraba y se iba del Pleno. Bueno, Ciudadanos la gente del PP a pesar de que me caen bien los dos. Sí, la verdad es que caen sí. bien eh los del PP. A ¿Se ¿sabré la no, no me caen tan <laughs> bien. No, tampoco también, no, no pasa yo nada. tengo cl clarito mi eh, pero pero yo creo que a mí se me hizo una figura así como que yo era mala. Cuando en realidad me, han to me ha tocado hacer cosas que no ha sido el gusto de todos pero es lo que me ha tocado uh -huh. vale y el que siempre o la que siempre llega tarde a un pleno la que siempre llega tarde a un pleno el o la que siempre llega tarde el bueno veo la experiencia del último pleno el mario el mario se está acicalando no <laughs> para que le digan que es el guapo del psc sí, sí. <laughs> puede ser quién sabe vale y ¿Quién es al que nadie escucha? Que siempre habla y cuando habla pues miras el móvil o lo que sea porque dice tonterías. Es difícil escoger esta, lo sé, entre tantas opciones, pero... Sí. ¿A quién nadie escucha? Pues de repente a la Sonia... No, no, porque la Sonia siempre dice algo que pica a la gente. Claro. <laughs> como, ah, y como la vego también, ¿no? O sea que, que, que la vego no, no pasa de esa percibida. No, no. No sé... La Sandra, a lo mejor. ¿La Sandra sí. Ramos, vamos? O oh, sí. pobrechita que nadie la escucha. Nadie sí. la escucha, nadie la considera como candidata. Sandra Ramos, vamos. No, a mí, bueno, creo que, que ella se merece mucho más dentro de su partido. Sí, yo también, por supuesto. Sí. sí. Vale, eh, espera, voy a tirar yo, ¿eh? ¿Albirpon? Ya, ahora prueba... Es ahora que ya, esa manito que está haciendo así, me... No. A ver. Uh -huh. La ficat, pero acá hay pero la ficat, eh. Y... Venga, una más. Uy, casi. No. Ah, que son más livianas de lo que pensaba. Uy, uy, uy. Ah. uy. Venga, va. Uy, jodín. Me encanta estos minutos de radio <laughs> jugar al Birpong O sea, esta ha sido la entrevista, ¿eh? Venga, la última, Paula, va. A vale. ver si, sí. no, no, a ver si metes. Ah, no, yo. Pensé Atención, vea pregunta... ve a jugar al Birpong No, pero, pero, y a probar el mezcal también. Me encanta ah, aquí Arnau Curto a entrar para jugar al Birpong Yo le hago a esta. Sí. <laughs> Venga, va. Atención, Arnau, se concentra. Wolfé, casi. Venga, otro intento. Hago hasta cursar y. <laughs> ¡No! Arnau, cuando al, al mezcalat mezcal, espera que viene el otro. Es que, claro, el Luis. Venga, va, Luis. Darle una pelota al Luis. Luis Blaine. Eh, son mis técnicos. Son Mira mis, cómo me mis dejó hombres. el pasaporte de la Laura. ¿Yo? Sí. porque A ver, Luis, va. Inténtalo. Pero no detrás de la consellera, por favor. Venga, va. Luis va a estar intentando. ¡Bum! Bueno, pero está bueno, muy cerca, está muy cerca. A ¿eh? ese yo también la metí. Está muy cerca. Arnau, va a volver a intentar Venga, ¿cuántas pelotas tenéis? Venga, venga Estoy cogiendo todas, eh Atención Uy Bueno La Paula, va a volver a, a intentar Atención Bueno, cuando acabé esto yo voy el Vir Pong Gracias, gracias Venga, gracias Vale, ahora sí ya que Que para acabar Paula Antes del mezcal y todo, eh, eh Bueno, Madit que no es muy fan de golfas que Queenscunéis, pero habéis un problema. A partir de ahora seré tu fan. Por supuesto, ahí me gusta, sí. ahí me gusta. A vale. partir de ahora seré tu fan. Entonces, eh, yo lo que hago. Aunque es... yo tengo mi, mi propia radio. <laughs> claro, es que, ¿qué, pero ¿qué radio tienes tú? Bueno, Tarragona Radio, la radio municipal, la radio que tiene FM. Ah, o sea, ah. o sea, tú eres, tú eres la Kim Espinosa de Tarragona Radio, o sea, tú eres la jefa. Yo soy la presidenta de Tarragona Radio. Eres la presidenta de Tarragona Radio. Sí. Qué fuerte, eh? Pues hasta sí. aquí la entrevista. Muchas gracias a todas. Ha sido un placer. No, no podía dejar de pasar esa propaganda, ¿no? Pero bueno, ¿te ha gustado el programa? Eh? Sí, me ha gustado. Me ha gustado. Bueno. Realmente de verdad, te digo de verdad que a partir de ahora seré fan. Venga, me gusta, ¿eh? Ya tengo fans hasta en Tarragona Radio, que lo sepáis. Vale. Bueno, lo que hacemos en este programa es cuando viene un invitado pues le, le digo que me haga una pregunta para el siguiente invitado, sin saber quién es. Vale. Que no te voy a decir quién es, ¿vale? Entonces, ¿qué pregunta le puedo hacer al vale. siguiente invitado? Pero tiene que ser cachondilla, ¿eh? Porque... Sí, no, de esa... Gente... Tarragona Radio, Radio Ciudad, no. No, porque... Radio Ciudad siempre, por supuesto. <laughs> vale, no, pero por ejemplo, Sandra Ramos me dijo dulce o salado. Eso no me wow. vale a mí. Una cosa más divertida. Pero al micro, al micro, ahí. Eh... Mientras te lo piensas, si quieres, te hago la pregunta que me hizo la última entrevistada, que era Teresa Fortun, que era una mujer sindicalista, que para el 8M. La Teresa Fortun no necesita presentación. Me encanta, maravillosa, ¿eh? Maravillosa, Entonces me, también. me preguntó, y se lo pregunto a ti, ¿si te has sentido alguna vagada discriminada? Sí, muchísimas veces. O sea, yo siempre comento que ser regidora ha sido muy muy difícil, o sea, hay, a mí me ha, toca, me ha tocado funcionarios que me dicen: No, tú no eres de aquí, no hago nada. O que yo llamo a algún funcionario y no viene, me dice: Estoy ocupado. O, o, o sea, en el fondo, esta sensación de que por ser de fuera no debería estar ahí es mm -hmm. algo que me, que me hacen sentir muy, muy seguido. Sin embargo, también debo decir que hay funcionario y personas maravillosas. Uh -huh. O sea yo. ¿Puedo saludar gente? Claro que sí, este es tu momento, venga. Ya. Aquí a, tu cámara. A la, a la Pili y al Ferran, a las ordenanzas de alcaldía que son maravillosas. Pili y Ferran. A la Marta, la de la fotocopiadora. La de oh, la sí. O sea, ¿y qué, ¿cómo? Sí. Hay una chica que de la fotocopiadora. Sí, sí. De, de, la, de la parte de la imprenta. O, o, o a la Carmen Navarro, que es una administrativa que me ha ayudado. Es que yo no tengo funcionarios. Entonces, la gente que se aglutina al lado mío o que me facilita las cosas, uh -huh. en realidad yo lo agradezco en el alma y me han hecho sentir súper bien en ese sentido, porque, porque también existe todo, todo lo contrario. no Yo yo también quiero saludar a Arnaud, si me fijas en la cámara, yo voy a saludar también a a hola qué tal acabale a, a mamara un para y voy a saludar claro que sí a todos los de Tarragona Radio un bien saludo, sí eh, sí un saludo un saludo vale eh, qué pregunta me vas a hacer para el siguiente o la siguiente invitada para eh, que sea eh, la que se te ocurra cuál ha sido tu peor experiencia en Tarragona oh, muy bien me, pare, me parece una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta. Pe, pensando en que a lo mejor si estuviera en otro lugar no te hubiera pasado, ¿no? Uh -huh. me, me, me parece guay, me parece guay. Pues ahora sí, ya que acabamos, Paula, acabamos con el chupito. Sí, por supuesto. <laughs> Hombre, yo creo que una entrevista nos la mí y yo eh, Efectivamente, ¿te lo has pasado bien, Paula? Sí, sí. Ahora vas a ser mi fan, ¿eh? Que sí. me lo has dicho. ¿eh? No, no, ah, lo, vale. lo seré, lo seré. El mejor regalo, ¿eh? Lo tengo Muchas que decir. primicias no te puedo dar. Porque no, no me muevo en área que dé bueno, mucha primicia. Cuidado, que con dos mezcales igual empezamos a hablar y nos quedamos aquí solas, ¿eh? Y nos echan a las dos de todos los sitios. Pues, pero el mezcal no es muy fuerte, ¿no? O sea, ¿pero yo me lo puedo beber de un trago? o...? Pero. Me recomiendas no es que, que lo pruebe un poco. Que lo, que lo pruebes. Vale. Y que si tomas agua antes o el mezcal con chocolate. No, no no te, es que chocolate. no tenemos, Es que voy a montar un minibar. Arnao, Curto, Vina, va. Vina, Vina, que está ahí levantado para el chupito. Venga, pues tú misma, Paula, sirve tú. Atención, lo que te he puesto aquí del Birpong y todo, ¿eh? Después nos quedamos jugando al Birpong. Arnao, Curto, hasta entrar a la sala par alcohol. Porque, claro, eh, han hecho en aquel programa eh, han Sabem. ¿Sabes qué es que me oieras al micro. <laughs> Atención, una hora más el programa, Aparte, a ver. ¿Qué tal? Uf. Me, me salió muy mal el programa, ¿eh? Sí, Oye, pero de... el día que lo, imi... lo imitaste y a mí no. Sí, no, sabes lo que pasa, lo tengo que decir, no es por nada, lo voy a decir. Nadie quiso venir a imitarme. La persona Adrià Racasens, al nuestro simatra... está con covid. Ah. Y no pudo venir. Si no, no te preocupes que tenías tu imitación. Lo que pasa es que me encantó la propaganda, la había anoche, pero <laughs> me encantó. Esta persona... No, no, pero no ha podido venir por eso, ¿eh? O sea, lo digo para que no... Uy, pero... Bueno, bueno, ¿cómo huele esto? Eh? La cara de Paula en plan... Ay, a ver qué tal. Un traguito, ¿eh? Ah, este se huele así. Está, está contundente. Sí. Eh? No, no, no es tan fuerte. O sea, cuando no, 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 lo pruebas no, no es fuerte. La, la Uruguay es... No, la olor es un poco tequila, ¿eh? Pero de a poquito. <laughs> Emburracharse Radio Ciudad, Amor a Ciudad del Somi. Y... Presidente de Tarragona Radio, ¿eh? es que este momento es impagable, vaya. De a poquito. ¿Qué Creo es que eso? Más que que salió argolla? Sí. <laughs> vale. sí, sí, sí. que ¿no? sí. de que lo que pero, pero no eso, eso es como al tequila, que es es que es gusano ¿no? que ¿no? no. Sí es una argolla. Estoy está bo, está bo, está bo. Sigui, es, es, es... No, 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 es... pero pruébalo de a poquito Sí, sí, sí. estoy probando de a poquito, eh Ah, estic vale. deixant de sentir aquest llavi ah, <laughs> Per dedica? Perquè ens estigui veient o escoltant um, Té com un sabor Entre whisky i tequila I, i ara mateix Tinc la llengua Que se m'està me dormint sí. <laughs> Però pues bueno, està y... bo, yo, molt bo. Sí, bo. Jo, jo crec que Si, sí, si sí, Lluís es, està atent És de, dime. de agave azul De la especie angustifolia. O sea, esto vamos a tu restaurante y nos cuesta una pasta, ¿no? Sí. sí. Pero el restaurante no es mío. Sí. El restaurante. Bueno. Yo lo tengo súper claro. El restaurante bueno, no es mío. Yo creo que, que para acabar que te entrevista. es una cosa rápida. No. La sensación que tenga la matriz es como anal dentista. Sí. ¿Sabes yo que cata anastasía? pues, dentistas. Me echa anestesia tal. y me mezcal. Uff. Yo creo no, que. Mira, mete la lengua. No no. no no Ya que se te durmió la encía y las muelas, pues te falta la lengua. Además tengo una reunión importante. Bueno, no importa la reunión ya. Eh, Irás mejor. La lengua, ¿eh? O sea, eh? Vaya, pero lo más cosa yo. eso. La lengua, vete, si tú, ¿eh? Sí, bueno, su suele pasar. Uh... Es más suave, ¿no? Sí, qué curioso. A mi aquestes begudes m'encanten. Provar coses noves està superguai. Ara, la sensació de, de dormir-te és... Sí. Porque te la tomaste un trago. Però yeah. Pero, pero es verdad que está mejor que el tequila, eh? O sea, el tequila yo, por ejemplo, de, de a poco, no sé si podría. Y ¿eh? más... que, que es taronja, ¿no? O sigui, com... Sí. És molt curiós, això. Bueno, una cosa, okay, anem a acabar ja l'entrevista. Sí, acabem l'entrevista. Eh? No, 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 tranqui, sí. et pots quedar nou, perquè jo crec que con un brindis acabamos l'entrevista aquí i ja nosaltres ens quedem bevent tranquil·lament i jugant sí, al sí, bilpont. Per ser una cosa, Lluís, en recorda de mutejar els micròfons? Perquè, no es fos perquè la clar, ara començarem a criticar tu i tal. Bueno, eh, per la ha sigut un plaer. No, jo, jo, jo no critico a nadie. Jo sí. No, jo siempre de frente. Yo siempre digo, alabo no, critico... a, a la espalda y critico de frente. Muy bien, muy bien, me gusta. Eh, brindamos. Ha sigut un plaer, bueno, Paula. Sí, si Igualment. Uep. 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 Era va tot. Perfecto. Pues amb això acabem. Luis, dale al carrer.